para allá esta semana, para allá Tazría, la Torá nos habla en Vayikra capítulo 13, el versículo 12, diciendo, sobre una persona que tiene el charat, esta aflicción en su piel, diciendo que si esta charat se ha esparcido sobre su piel, en cualquier lugar que la charat cobra la piel de la persona, si lo cubre de pies a cabeza, incluso los ojos el cohen deberá verlo la pinata nos explica que hay personas que creen que erran diciendo que alguien que ameritó un nivel muy alto de santidad de estudio de torá etcétera nivel espiritual muy muy alto entonces esa persona no tiene ninguna clase de sufrimiento, ni ninguna clase de guerras espirituales o, o personas que hablan de él o problemas de acusaciones falsas, etc. Esto no pasa a un verdadero tzadik. Estas personas erran pensando así. Porque incluso los grandes tzadikim, cada persona, desde el más grande hasta el menor, la persona más... La o sea, persona que uno cree que es el más lejos de la santidad, toda persona, todo ser humano experimenta situaciones, problemas, dificultades, guerras, etc. Eso es parte de la vida. Específicamente la guerra espiritual en contra del Dios, Porque entre más santo una persona es, más guerras tiene, específicamente cuando el Yetzer de una persona puede llegar hasta el punto de ser un ángel santo, un, un malach, un nivel muy alto de santidad. Este malaj... que el Yetzer de los grandes tzadikim es diferente que el Yetzer de una persona normal. Y esto se demuestra en la persona, se revela en esta persona a través de juicios severos, a través de severidades. Y este tzadik. La diferencia entre un tzadik que todo le va bien y un tzadik que las cosas le van mal, en verdad no hay diferencia. ¿Por qué? Porque un tzadik todos experimentan situaciones, dificultades, pero el tzadik completo, es decir, el tzadik que todas las cosas le van bien, en verdad lo que significa es lo que dice el arizal, el arizal explica que todo le va bien porque tiene una inmunidad tan fuerte que no lo ve como mal. Pero no quiere decir que no ve, que no experimenta situaciones dificultosas, que no, no experimenta guerras espirituales. Claro que todo el mundo experimenta sufrimientos y guerras. Pero el tzadik completo, la diferencia es en este y el incompleto, es que el tzadik completo lo ve como todo bien, no lo ve como sufrimiento para nada. Y entre más una persona amerita a romper su yetzharam, y pelear contra este Yetzerjara para hacer esta guerra y endulzar los juicios sobre él, más amerita también entender conceptos de la santidad del Creador, entender eh, niveles de Emuná mucho más elevados, niveles de Torah mucho más elevados, pueden ver ciertas cosas que no, los demás no pueden ver, etc. Entonces, así como pasa que aquellas personas que creen que un verdadero Tzaddik no experimenta sufrimientos, también es lo opuesto. Hay personas que creen que Hasbe Shalom, una persona que está experimentando sufrimientos, es porque esa persona no hay esperanza para él, está en el infierno más bajo, aléjense de esa persona porque esa persona lo que tiene es juicio sobre él. Eso es un error también pensar así. Porque la verdad es, incluso la persona que está en un nivel más bajo, incluso en el infierno más bajo, Hasbe Shalom, Allí Hashem se puede encontrar porque no existe algo que está lejos de Hashem. No existe un lugar, incluso un lugar físico, un lugar espiritual, donde Hashem no se encuentra. Incluso en el lugar más lejos, en el abismo más bajo, ahí también está el creador. Y ahí uno puede clamar a él, lo que obviamente en ese lugar es algo donde la presencia del creador es mucho más oculta, pero de que está si la persona refuerza su fe de que Hashem aquí en el lugar más bajo, yo lo puedo encontrar como dice el Salmo 139, versículo 8, si asciendo a los cielos, allí estás tú, y si hago mi lecho en el infierno, aquí estás tú. Cuanto más una persona que está en una situación en este mundo, donde aparentemente Hashem no tiene la mano, no ve Hashem ahí, no ve una salida, de, no ve cómo el creador puede hacer esto para el bien. Hay que encontrar y creer que Hashem también está ahí en ese lugar y tú puedes encontrar al creador ahí, porque simplemente no existe un lugar donde el creador no pueda ser encontrado, como está escrito y su reinado es sobre todo gobierno y es precisamente en ese lugar cuando hará lo tiene convencido que no hay esperanza para él allí, si la persona refuerza su fe allí tendrá misericordia de él y le enviará el tzadik para poder liberarlo, para poder limpiarlo y purificarlo de toda esa impureza y así traerlo otra vez en tshubá, al lado de la vida al lado del bien porque el creador quiere tener misericordia del pueblo de Israel Hashem quiere hacer lo, lo bueno, como está escrito en Devarim, capítulo 32, versículo 36, donde dice que Hashem ve que su poder está incrementando y allí es cuando él toma el control y es reforzado. Como está escrito también en el versículo 39 del mismo capítulo, dice: Para que vean ustedes que yo, yo soy él y no hay nadie, no hay otro Dios conmigo. Hashem quiere mostrar su misericordia, no hay otro poder. El okim tiene que ver con Dinim, con, con juicio, con soberanía. No hay otro poder, en verdad, no existe mal. Eso es algo que yo creo, yo, yo tengo control de todo, dice el Creador. Y si tienen eh, emuná de eh, que yo los puedo ayudar, yo, yo soy misericordioso, ahí van a ver la salvación que el Creador puede dar a cada uno de nosotros. Entonces esto se logra a través de ir al sadik, al cohen y a través de ir al sadik, estudiar sus consejos, ir tras sus caminos y pedirle al creador que le acerque a un sadik verdadero. En cada generación existen sadikim y uno se acerca a estos sadikim, pide sus consejos. Si no puede hablar con él físicamente o no entiende el lenguaje, estudien sus libros, sus enseñanzas o estudien de sus alumnos y así uno puede acercarse al creador creador dijo muy, muy, muy uh, claro, la Torah que cuando una persona tiene Tzarat, es decir una persona tiene una aflicción, incluso en su propio eh, cuerpo, en su propio alma, puede ir a través del Tzadik y buscar la cura para eso y ser libre y ser purificado a través del poder del creador que él quiere hacer, porque al final todo es del creador no es mérito de nadie, es todo el creador, porque como está escrito dijimos en Parim 32 versículo 39, que yo soy él Hashem es el Creador, es el misericordioso y quiere tener esa misericordia. Hashem quiere mostrar su misericordia a sus hijos. Démosle chance que haga esto. Reforcemos la fe que, incluso en un lugar tan lleno de, de falta de esperanza, no hay esperanza para esta persona. Está lleno de aflicción por todo su cuerpo. Incluso allí Hashem tiene misericordia y nos puede ayudar. Shabbat Shalom para todos.